¿Oíste? Desde la ciudad de Buenos Aires, la que vio nacer al guapo que nunca arruga ni encoge, llega la conductora que tampoco se achica, porque no larga la milanga, Laura Oliva. ¿Estás bien, Choco? Todo tiene los hombros por acá y van... No, muy bien. Eso es para que valoren, para que lo valoren al pobre Uber. Que toca, que se toca. Todos, en realidad, hay que valorarlo al Choco también. Qué lindo, me encanta cuando da vueltas. Ahora, la caminata. Venga para acá, cobarde. Yo les voy a contar una cosa. Yo soy una persona muy... Yo no soy rencorosa, soy memoriosa. Eso cuando... ¿Se acuerda cuando bailamos salsa con el Choco? Bueno, sí. Cuando lo ensayamos, me tiró de culo. ¿Usted sabe, señora, eso? Ya se lo vamos a mostrar en algún momento. Así que hoy, tocando el piano... ¿Ya te fuiste? Vas a hacer la caminata ahora, vas a ver. Hoy, los guapos. ¿Guapo es el que probó la cera depilatoria y no lloró? ¡Ay, aquella generación dorada! Machos de pelo en pecho, con corte a la cachetada y escarbadiente de coté. En honor a esa especie que nunca usó el secador de pelo. Hoy, en Aceite de Oliva, lanzamos un grito de guerra con baranda testosterona. ¡Guapos eran los de ¡Impecable! ¡Muy bien! ¡Increíble! Increíble, Choc, muy bueno, muy bueno. Cuando te ganes el Kini 6, no vas a hacer nada de esto. Te vas a vengar, nos vas a largar a todos y te vas a ir por ahí en zunga. Eternamente en zunga. Muy bien. Una maravilla. Como decíamos, tema de hoy, guapos eran los de antes. Y la verdad que sí. Decime si no, se están acabando los guapos. Ahora los tipos usan más productos que nosotras, se retocan la barba, se depilan la panza. Vos te estoy mirando. A vos, exacto, mirá. ¿A lo quién? ¡Tira de cola! ¡Qué fuerte la imagen, chicos! ¡Qué fuerte! ¿Quién se hace tira de cola, Mati? ¡JP! Perdón, señora, pasa que esto ya es como una grafa, ya nos damos nombres. Yo sé que después vienen y me retan, me dicen, che, no diga. ¡JP se hace la tira de cola, señores! Usted, señora, si alguna... Usted, por ahí el señor no, pero la señora, si usted alguna vez se hizo la tira de cola, usted sabe lo que la posición es muy fuerte, señor. Es como hacerse un lavaje colónico también, que la posición es muy fuerte. ¿Estamos para el lavaje colónico también, JP? ¡Y dale! Está más allá del bien y del mal. Yo le digo una cosa, desde el primer clarito, JP perdió el rumbo. La primera vez que se hizo un clarito, ya... Así empezó. De ahí se fue todo a la mierda. Pero estamos hablando del guapo. Mi viejo se cortaba las uñas de los pies con una tijera de podar, mierda. Iba a laburar con cualquier enfermedad encima y no se quejaba. Nunca se quejaba. Bueno, salvo cuando se acababa la soda para el vino, se quejaba. Si no, no se quejaba por nada. El guapo no busca excusas. Por eso hoy te ayudo a identificar un guapo por si de puro pedo te cruzas con uno, para que ayudes a protegerlos porque están en vía de extinción como el panda al vino. Dios mío. Si el tipo que tenés al lado, escuchen, porque es muy interesante este tema, ¿eh? Hace más de un viaje del auto hasta la casa para bajar las bolsas del súper, lo lamento. Te tocó uno estándar. El guapo te baja las 150 bolsas en un solo viaje y con las dos manos ocupadas te activa la alarma del auto y te cierra el portón. No preguntes, lo hace. ¿Por qué? Porque es bien guapo. El guapo no labura en una oficina. El guapo es mecánico, el guapo es bombero o tumba columnas con el hombro. Tiene la fuerza de un elefante herniado. Con esa manopla te dobla un caño. No le sale la grasa nunca de las cutículas. Se manda, se cepilla, todo, pero siempre tiene el dedo rodeado de negro. Te pela los cables con los dientes sin dar de baja la térmica, mierda. Porque el guapo... Sí, exacto. Si va a morir, va a morir como un guapo. Y no de estrés, porque no le cierra el balance de fin de año. Eso es para maricotas, por favor. El guapo va de pesca. Sabe más de 3 variedades de peces. Una vez cazó un tiburón a trompadas. Se lo come crudo si hace falta, a diferencia del gordo pedo que dice que se va a pescar y para en más cabarulos que la policía recaudando. Esto no lo dije yo. Esto estaba ahí, ¿no? El gordo pedo pasa por Coto de vuelta a la casa y compra 2 kilos de sábalo. Y se los frota por el cuerpo para que creas que estuvo y lo mete en la conservadora para justificar la salida. El guapo te trae el sábalo decapitado y en el bolsillo de la camisa, así como un pañuelo. El guapo sabe manejar
todos los vehículos. Es algo natural para él. Moto, auto, tanque ruso, lo que venga. Lo traen los genes. Te pilotea un tractor como una lancha de la Segunda Guerra Mundial. El guapo es así, porque sabe de mecánica, no necesita leer el manual. Leer el manual es para maricones. Y si se le descompone en el camino, lo arregla. Y sigue viaje. No como el cheto que anda en playera, que si se le pincha una goma del auto, llama a la madre. Por favor, o al auxilio. Y se queda ahí esperando. Y, ¡ay, que venga el auxilio! El guapo nunca tiene frío. Te anda en chomba en julio. ¡Ay! Está con esa panza, así es. Pero no porque tenga los triglicéridos altos como el gordo pedo que transpira por los carbohidratos. El guapo nunca se queja. El viento es aire acondicionado. Y nunca, pero nunca jamás usará guantes de lana o bufanda. ¿Por qué? Porque se la banca. El guapo no toma Redoxón, carajo. Corte rápido, venimos que hay más para analizar. ¡Ay! ¡Ebro! ¡Sí! ¡También saltó un poco! ¡Coco! ¿Qué pasó? ¡Cállate, tonto! ¿Quién parezco? Pagani después de un accidente. Sí, después que me quedé dormido en la Bristol 8 horas. Exactamente, tal cual, tal cual. Cállate, tonto. Escúcheme una cosa. No me voy a subir al avión, tonto. Yo estoy loca. Qué viejo que estamos, porque la gente no sabe quién no es Mario Baratto. No sabe, los niños dicen... Recién pasé y tres sub 35 millones. Claro, dijo, ¿y usted quién es? Escúcheme. Mario Baratto. ¿Usted tiene la barba hecha de una boa o yo estoy loca? No, porque vio el... A mí me... No, hay soy que... Soy Mario Baratto de Jim Henson. Sí, exactamente. ¿Vio Jim Henson el que hace los Muppets? Claro, exacto, mire, claro. Miren, no, igualmente a la gente de maquillaje de acá del canal. ¡Animal! ¡Ya! Yeah. Con Maite yeah. a la cabeza, que ha hecho esta maravilla. Venga, venga. Vengan, venga, ahí venga. Está, vengan venga. Acá. Cuando claro. las conductoras les dicen que vengan, tienen que ver. Esta va a ser mal el croma porque tiene verde. Ahí está. ¡Bravo! Mira, se puso toda colorada la gaita. Muy bien, ahí está. No, eso por la droga. Escúcheme, vení, vení para acá, Maite. Vení. Porque ella trajo droga de España. ¿Vio cuando decimos la gallega? Es ella. Es ella. No, sí. Por lo que no nos quede, para que quede la claro. La del parto natural. Esa, exactamente, tal cual. Eso yo no lo quería decir. Bueno, muy bien. No, han hecho una barba de una boa, no lo he visto en 20 años que se hace que trabajo. Se empezó a caer todo. Se empezó a caer todo, así que vamos. Sí. Arranquemos. ¡Toquen, chicos! Hoy está hablando de los machos. De los guapos. De los guapos y de los fenómenos y de los tipos. De los guapos, del tipo que no tiene, que nunca tiene frío, del tipo que va en, con pleno bájale julio. El aire. Ahí está, mariconado, que te abre la ventana y pone que el tipo que está bronceado es del brazo para. Exactamente. Uno solo, porque es remisero, porque es camionero. Ese. No hay ese, más. El que te cambia los, sin bajar la térmica, te pela un cable con los dientes. Qué lindo. Eso es un hombre, carajo. Yo extraño esas épocas. Por supuesto, no usted que le tiene miedo a los aviones. ¿Por qué hicimos este personaje que es un maricón al final? ¡Suertudo! ¿Eh? No, no es, se le mezclan los porque personajes. Porque tengo pluma, porque claro, tengo pluma. Dan... Le quedó bárbara la barba de... Espectacular, muy si bien. No me hacen un primer plano, espectacular. Ahí está, mira. Escúcheme. Acá tiene que mirar, ese es su primer plano. Sí, pero también me están poniendo una cara en la oreja, que no quiero que se me vea porque acá tengo un animal no pegado. No importa, no importa, lo hemos cállate, hecho. ¡Cállate, tonto, cállate! No, bueno, y entonces... Ahora todo, si no te la lastrás, es como que sos raro, ¿viste? En esta. Porque sí. Ah, se dio vuelta todo, dice. Se dio usted. Vuelta o demasiado. O sea que dice ahora que los raros, el raro es el que no el se raro la lastra. Es el heterosexual. Dice, me gusta la mina. Te hacen. Y te rajan de laburo. ¿Cómo te rajan de laburo? Porque por se fue. Marcha del orgullo, esto, lo otro. ¿Por qué no hacemos la marcha de los guapos? Y vamos todos con motosierra, con. No. Con la moladora. Muy bien, ¿eh? Y cortamos los veniscos. Oh. Hay que hacer porque todo no, es marcha menos nosotros. A cabezazos tienen que bajar a clase. Está bien, bien. La marcha del orgullo heterosexual. Del orgullo guapo. Del orgullo guapo, me gusta, ¿eh? Igualmente a usted acá, de acá lo rajan por inútil, no por gay, ¿eh? Sí, igual que a Donor. Ah, bueno, perfecto. Por eso bien. No me rajan. Muy bien. No, pero el tema es cuándo lo organizamos. De verdad que no estamos empezando a caer, ¿eh? Vamos, muchachos. Me estoy desplumando. Abajo las princesas de Disney. ¿Cuál es la próxima producción de Disney? ¿Qué pasa? Basta de las boludeces del Bambi, que se le muere la madre. Ay, aparte es triste. El Rey León, que se lo culean en la mitad de la película. O algo al padre, algo así. ¿Qué serie va a lanzar Disney? La de Carlos Monzón. Eso es un guapo. Va a producir la serie de Monzón. Es verdad. Walt Disney. De verdad se lo digo, es una noticia que le traje, mire la cara que puso. Pero es que me dejó patitiesa, ¿y cómo va a ser la serie de Moisés? Y así, le va pegando a todo y después va en cana.
No sé el final, pero qué guapo, al fin, no, una película. No es dibujito igual. No es digo, dibujito. Mi cabeza hace, pero sí, no, sí, hace ruido. Nos estamos por meter en un quilombo. En un quilombo, pero no, en un quilombo pero importante. Salvo el final, no, pero que eso no es vamos a tocarlo, el final no, de la vida no, de él. No, no, no. Era un buen guapo, Carlos Monzón. Era un gran guapo. Boxeador. Bueno, les digo una cosa. Al final del programa sí. Vamos a decir también, porque hay que decir una cosa, vamos a decir las desventajas del guapo. También. Que tiene sus desventajas. En este caso es un guapo con alguna desventaja. Sí, tenía alguna desventaja. Alguna desventaja tenía. Pero bueno, la parte linda no cuando importa. Ganó los chicos, cuando Disney se enfrentó. Disney va a ser la película de Carlos la Monzón. Serie, 13 capítulos. ¿Qué le parece? La van gusta. A filmar acá internacionalmente, van a reproducir las peleas de él. Mire que 13 capítulos claro, a todo culo. Va, va en la parte de la época del campeón. Claro, claro, cuando iba avanzando, porque ahí era guapo de verdad, había ¿y que quién enfrentarse. Va a hacer de yo voy a hacer, quiero ser de Susana. Danny DeVito. No te... Porque veo que Disney llama siempre un pelotudo. Es verdad. Va a ser del cartonero, va, Dani DeVito. No, no, esa parte no nos no, metamos. Hay que esa habíamos parte dicho no. Que no. No, escúcheme, de Susana quién va a ser. Ah, tiene razón. Pero claro, cómo no, para hacer las escenas. Gabo puede ser. Gabo, sí. Con una peluca. Está muy bien. Gabo los viernes, vio que los viernes se monta. No. Tanto no sabía. Sí, no sabía. Escúcheme, para hacer las escenas de la Mari, que parece que se daban matraca a los pavos. Sí. Que dice que pegaba. Se hace... fajaban, pero se calentaban. No, no se faja, no diga se faja. No se, nah, me... se fajaban. Estoy pero... diciendo que daba matraca. Parece ser que Tiner le, no le gritaba corte. Corte. Y ellos seguían tiqui, tiqui, tiqui. Entendían corte. Claro, claro, entendieron otra cosa. Claro, otra cosa. Está bueno, vio qué linda noticia. Me encanta. Al fin una serie basta de macho. Basta de Rapunzel, basta de esas princesas maricones. Basta de esa pelotudez. De esa boludez. Hagan la serie. Walt Disney. Carlos Monzón. Muy esa bien. Es la serie. Muy bien. Y no le dio el remate porque nos vamos a meter un kilómetro. Sí, no me corta. Los griegos, el griego más poronga. ¿Cómo? ¿Entendió? El griego más poronga. Mire usted, poronga en el sentido de lo que se dice en la cárcel, la que poronga. Es el... No, 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 el macho. No, el no, guapo. En el tamaño del coso. Ah. Le voy a explicar, porque acá los griegos, vio que siempre las estatuas, el David, todo... Tienen como un... Como una nadita. Pitulín. Mire lo que es. Sí, 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 no, una como nadita. Que se quedó sin masilla, no sé. Hay un momento que dice... Mira, terminé, esta, dice. Esta parte no la hago, porque esto lleva mucho laburo. Sí, hay que... sí. Dios que tiene esto su forma. Esto me quedó medio choto. Y hace como chiquitito, chiquitito. Y así. ¿Por qué? Tiene una explicación. ¿Tiene? Claro. A ver. Porque los griegos antes, cuanto más chica la tenían, eran más guapos. ¿Sabe usted? Qué bien les vendría más de uno ahora. De cosa, ¿eh? Ahora hay que decir. Qué bien me gusta. Yo soy el chisito de Roda. Hay que decirlo a mí. ¿Pero y por qué cuanto más bueno, porque tenía... los griegos tenían una visión distinta que nosotros. Eso está comprobado. Está comprobado científicamente acá por el coso de Nueva York. Yo soy las, muy guapo. Sí, vos. Sí, el otro día saliste de la pileta. Hay mucho guapo acá. ¡Ay! En el invierno no le digo nada. Bueno, estos micropenes delicadamente esculpidos no son fruto de la casualidad ni de la pereza de los artistas, sino que esconden una ideología bien definida, porque parece que el micropene definía el buen gusto y la juventud. En cambio, el coso... El coso claro. Era la vejez... Claro. Y viste que el huevo claro. El neusta, así... El prepucio, claro. Que Dios lo tenga en el sí, claro. Y daba y como... La, sí. Y daba como sí, ceniza, sí. Está medio... Y sí. Las dos bolas de pool en la media. En la media nylon. Eso daba. En cambio... La, sí, chiquitita y tu chida. No encontró los huevos. Claro. En cambio, el coso daba juventud. Sí. Ya demasiado. La bobona daba... Sí. Daba la elaste y el amor, sí. Parece que me tragué un peso por lo menos. Sí. Esa tiene bueno, razón, mire. Yo pensé que me iba a meter en la iglesia católica, que no, 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 nada no, que no. La ideología antes era distinta, porque van cambiando las la, igual, la cosa. Yo le digo una cosa. Sí. Hay poca palabra más horrorosa sí. Que micropene. Micropene, como ¿qué un micromachín. Horrible, qué, horrible. Como una pinza de pila para mear, no sé qué. Claro, sí, sí, es una como cosa muy horrible. Microscópico. Horrible, horrible. Bueno, antes se usaba, así que si ahora, si vos venís medio flujo de papel, le tenés que decir, le podés decir a la pasa chica, que no, soy muy griego, soy muy griego. Hace todo este chamucho, lo buscás en internet. Ahí está. Antes que la mina se vaya con el cuidador del museo, que parece que de costado no era la linterna. Lo no, que no, que tenía. Sí, nada, a mí yo me voy con el del cuidador. Fantástico, ¿no? Fantástico. Bueno, y así como le cuento una cosa, le cuento otra cosa. Sí, le sí. Cuento la otra, no, que es la opuesta. Sí. Le hicieron una procesión al negro de WhatsApp. Mire, la vamos a ver, es hermoso esto. A ver. Es como un San Cayetano, pero de la chota, ¿entiendes? Porque estos son los guapos. Esto es en Centroamérica. La hicieron de verdad.
En vez de ir a San Es Cayetano, muy parecido al Choco, si usted es... lo mira. Ah, tanto no lo vi. Muy pero... parecido. Sí, ¿con qué toca la batería? Ahora me di cuenta. Claro. Bueno, resulta que hicieron como un santo, que es el negro de WhatsApp, y van todo esto, le prenden la vela, a ver si te Y ahí abajo todos los guapos. Ahí, va, ahí van todos los guapos, esta para mí. Y como a, como y a San Cayetano se le pide trabajo, ¿qué se le pide a este santo? Que te crezca la... ¡No! De verdad, parece que le piden eso, ¿eh? Sí. Le están pidiendo... Que te crezca. Que sí. Pero ya lo santificaron. Lo dice en serio y no, me mata. Porque en realidad estoy pensando si hay otra cosa atrás, pero no. No. Hacen la procesión, la van a hacer un día por año. Y si tuviera sonido, ¿sabes cómo es el cántico? ¿Cómo? Que me crezca la chota. Que me crezca la chota. Sí. El domingo hacemos el cumpleaños, sí. Ah, no, me voy a San Poronga. Claro. Sí, pero el sábado. El sábado está bien, está bien, muy bien. Un beso a Negro Guapo ese que ahora tiene más seguidores que San Cayetano, porque siempre es mejor pedir un lumilagro entre las patas que laburo, porque es bien sabido que el guapo no labura porque se arranca la chota. Claro. Porque se arranca la chota. Se va a pescar. Los guapos no toman... Miren, chapita de lanzaron. Dijo, sí, ¿sabes? Ese plano abajo, hay que subtitularlo y abajo dice, sí, soy yo. Sí, soy yo. Sí, sí, mire, mire. Prendeme una vela. Exacto. No es agrandado. Prendeme una velita. Momentito. Parece que los guapos no tomamos alical. Un hombre no, se comió 200... Se comió 250 gramos de cemento fresco. ¡Eso es un guapo! ¡Eso es un guapo! Mire, le cuento. Un hombre completamente borracho, claro. O sea, en pedo, para que usted lo entienda mejor, fue visto comiendo cemento cerca de un edificio residencial en Nanjing, provincia de Xinjiang, China. Búsquenlo como se escribe China. El hombre explicó que después de pasar una noche bebiendo alcohol, estaba muy borracho y le pintó una lija. Dijo, me pintó bacán, porque era chino. Sí. Y encontró un tacho con cemento de una obra y pensó que era pasta de sésamo. Del pedo que tenía, claro, se da cuenta. Que comen los chinos. ¿A quién le pasó lo mismo? Mira, está sí, duro. Sí, sí. Uber, dijo, Uber. Claro, a Uber le pasó algo parecido. Claro. Bueno, el hombre iba tan borracho. Bueno, y le dio. Y le entró a dar. Y menos mal que llegó a la guardia. Y le hicieron el lavaje de estómago. 250 gramos. Se comió como 4 paladas de cemento puro. Pero eso es... ¡Eso es un guapo! ¡Eso es un ¿Qué guapo, va a comer? Carajo. La cereal Ford. ¡Qué claro! ¿Qué va a comer? ¿Una barrita de cereal? Ahí sí. está. Mira, ahí está. Decí que le hicieron el lavado de estómago, si no, si iban a las peatonales de Mar del Plata, cagá. Los mojones de hormigón. Eso. No, los lobos marinos. Eso. Arrac a 10 pesitos lobos marinos. ¿Por qué te parece? Claro. Bueno, vamos con la última. Dile. Tengo uno, carnicero de Bolívar. No espera el camión de la carne. La va a buscar en bicicleta. Mire cómo viene. Eso es un guapo. ¡Mire! ¡Che, traje la vaca! Eso es. Como quien le va a buscar una docena de huevos. No, no, no. Trae la vaca en bicicleta. No, si había una imagen... Este es un guapo argentino. Si había una imagen que ejemplifica lo que estamos hablando... Este es un guapo, mirá. ¡Mire lo que es eso! Se baja una media re que vale 500 kilos, ¿ves? Y viene tocando timbre. Y mirá lo que dice ahora, me dice, está canchero. No, 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 le digo. Y va saludando gente. Hola, ¿qué tal? La te dejo acá una musiquita, sí. Es un crack. Eso no espera el camión. Pero la imagen justa es esa del guapo argentino. Lo bueno que si lo para la cana lo puede dejar 2 kilos de vacío ahí nomás. ¿Viste? Claro, viste que sí, con eso lo arregla. Bueno, vamos con la última. ¿Cómo? No era la última la de recién, pero... No, de... no, siempre hay más. Una gracia. Los 5 miedos que tienen los guapos. No, los guapos no, los hombres. Los hombres los comunes. Estándar, los medio estándar, pelo. El guapo no le teme a nada. Todo esto. Exactamente. Es que está durmiendo. El gordo pedo, el hombre, el hombre estándar. Los estándar, los guapos no. No ¿sí? tenemos miedo a nada. A nada, 5 miedos. Primer miedo, satisfacer a la mujer. Claro. Ese es un miedo que tienen los hombres comunes. Mejor dicho, no satisfacer a la mujer. Claro, el miedo es no satisfacerla. El miedo es que casi todos los hombres, ya que está directamente involucrado con su autoestima, claro, además de la presión social como amigos y los mitos sexuales, que hay que durar una hora, dos horas. Exacto. Eso es para los flojos. El guapo te satisface a vos, a la que limpia, a la de al lado y al sodero si viene temprano. ¡No! Y al que viene con la media red también. Tengo un video, mire. A ver. Cortito, 10 segundos, 3 segundos. Esta es la última vez que yo lavo los platos. Esta es la última vez que lavo los platos. ¿Qué dijiste? Y esta es la última vez que yo lavo los platos con esta esponja. Ahora cuando me voy al mercado... Ponce, que voy al mercado a comprar otra. Claro, ¿no? Ese se hizo guapo. No, y la amiga, la patrona le dijo, ¿cómo? Ese trabaja acá atrás de cámara. Muy bien. El locutor. Miedo a las enfermedades graves. Somos muy cagones. Los hombres son muy cagones. Y enfermos son una Exactamente. La mayoría de los hombres no acude al médico aunque presenten síntomas inusuales por el temor a tener una enfermedad. Dice, exacto, no... Sí, me voy a morir acá en mi cama. Sí, totalmente, pero... Eso es para los putos.
El guapo no va al médico porque está esperando la muerte con un pucho con la silla de la vuelta en la vereda para cagarla bien a trompada. ¡Epa! El guapo no le toca en el asado ni un oso, no. Porque te mata. No le tiene miedo a la muerte. Mirá, está haciendo un asado. ¿Y quién viene? Un oso. Ah, pero era verdad. Claro, por supuesto. Yo tengo todo en televisión, ¿verdad? Salí de acá, dice el guapo. A mí no vas a tocar el chorizo. Mirá, mirá. Te rompo todo, dice, no me importa que seas un oso. Y la familia dice, vení, Carlos, dejalo que te va a comer a pavo. No, en realidad es una parrilla, es una barbacoa, que hace estos yanquis, pero acá no hay oso. ¿Y se lo lastra? No lo lastra, lo espanta porque a mí no me vas a tocar la molleja con lo que me costó prendí el fuego a las 11:30, oso de mierda. Le empieza a tirar cerveza. ¡No! El video dura 25 minutos, pero después lo raja. Lo raja, logra, mirá, ahí se va. Logra raja, muy bien, eso es un guapo. Tómatela. Acá en Yanquilandia, muy bien. A mí que me vaya a venir a escupir el asado. Ya está, ya está. Volvamos antes que vuelva, que se lo morfe todo, que es mentira. Sí. No ganar lo suficiente. Eso les da mucho miedo al hombre. La mayoría de los hombres se sienten presionados para cubrir la necesidad de su hogar, sobre todo si está casado o vive en pareja de la patrona, hay que mantenerla bien. Porque eso de guapo. El guapo no le tiene miedo porque siempre va a tener a la patrona provista de productos necesarios para que desempeñe en la casa como patrona. Como por ejemplo, estos. Opa, el bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. ¿Ves? Esta es una publicidad. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos disfrutando de más comodidades. ¿Por qué? Porque el macho le compró los productos. ¡Ah! Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano. Una garrafa, le compramos la garrafa Dilla. También la patrona. La vajilla quedó rápidamente fregada. Le compramos el jabón. ¡Muy bien! Y la ropa limpísima con detergente en polvo. Vea, así como una perreina la tenemos. Mire, el flip para los mosquitos. Qué chata chueca la patrona. Con las te pinta también. Mira, porque cuando yo no estoy mejor que venga y esté pintado. Un apagón inoportuno. Y si le corta la luz, le compramos la vela. Mira, esta pileta pasó. Porque le compramos la vela de la vaga. Y también le pasé la paroína, todo. Mirá, y él durante todo ese momento no hizo un solete. Se rasca la chota. Muy bien. Porque eso era un guapo de antes. Un guapo, claro. ¿Quiere? Ahí tenés 25 tachos. Ella tenía menos teta que yo. ¿Lo vi a la sí, vio? Sí, pero usted no pasa en patineta. No. No lo descarte. Después de la O de Coto, vamos a empezar a hacer la pata. Embarazar a una mujer con la cual no te gustaría tener hijos. Eso es un miedo, güey. Eso es miedo del hombre. Terror, claro. A veces los hombres, por andar caliente, se meten con mujeres que no los atraen más que para una noche. Ah. El miedo de que alguna de ellas quede embarazada es aterrador. El famoso te abrocharon un bepi. Claro, ¿no? Que muchas veces se escuchó. Es un fantasma. El guapo no le teme a la paternidad, por algo que usted decía hace un rato. El guapo se va a hacer cargo porque tiene apellido de sobra para crear un nuevo soldado para la patria. Mi amor. Y el macho, el guapo del chiquito, ¿cómo se cría? ¿Con peluche? ¡No! No, ¿con qué se cría? ¡Con bicho, de verdad! A ver. Como este, mirá. ¡Ay, como... no! Y se caga de risa porque es un futuro karateka, te das cuenta. Te va a ver, mirá lo que te compré. Mira la bicha como raja. Mira cómo no, la revolea. ¡No, así arrancó Gabo. ¡No! Arrancó gotando la bicha. No le tiene miedo para nada la revolea. Esas son pequeños, pequeños guapos. Mirá cómo se lo enrosca, se lo quiere gastar y se no, queda re. Y es la primera vez en mi vida que vi que la bicha se va, se quiere rajar. ¿Quién sabe los mordiscos que le pega al bebé ese? Porque estos chinos comen de todo. No, claro. En cualquier momento se la lastra. Claro. Dice esa pila, no, es la cena. Muy es chiquitito. Muy el bien. Último. El último. El miedo a los cuernos. El famoso miedo a los cuernos. Que porque ustedes piensan salva. Que usted es sola. No, todos. Nosotros también. Ustedes les tienen miedo. ¿No? Todos los hombres han tenido este miedo en alguna etapa de su vida. No con todas las relaciones, pero sí al menos con aquellas que involucran a una mujer liberal y de abierta. Medio ligera de casco. Y de pierna. Bueno, está muy bien. Eso para el puto. El guapo no le tiene miedo a los cuernos porque no se enamora nunca. Para un guapo, el único amor eterno es la vieja. La por vieja. Eso, para el Día de la Madre, que le compramos a mucha? ¿Qué? Una escopeta, como Dios manda. Mirá, mamá, feliz día. Esta es la madre de un guapo, ¿te das cuenta? A la burqueta. Tirá tranquila, vieja. No. Acá tenés que tocar, vieja. Bueno, correte que va a tirar mamá, correte. ¡Mirá, mamá! ¡Ahora! ¡Bum! Se descadró. Pero se levanta porque es la madre de un guacho, de un guapo, se levanta. El pato no lo cayó, pero la madre
le pusieron los tres clavos en la cintura y se la voy y sigue lustrando el dedo. Y sabe, ¿y qué parió esa? Uy, perdón. ¿Qué parió esa? A un guapo. Un guapo de pura cepa. Muy bien, eso. Le están saliendo las plumas. No, por eso, le digo, fue una maravilla. Bebé, un salga de acá. No, salga de acá. Nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque. Seguimos hablando de cómo cuidar a esta especie en extinción. Un poquitito. Los guapos. Los ya guapos. El guapo vive en la naturaleza, vive en el campo, vive en la sierra. El guapo vive en San Martín de los Andes. Es instructor, es leñador, o tiene una chacra. Nunca te pide una empanada de delivery. No sabe lo que es un gimnasio, no lo necesita. Si se le cruza Pie Grande, te lo trae a cachetazos. No como el gordo pedo que pincha la mermelada de durazno con el destornillador en la tapa para que pierda presión y poder abrirla, maricón. El guapo se lastra la mermelada con vidrio y todo, no le cae mal, tiene el estómago de hierro, el guapo no se afeita. Si la naturaleza pobló su mandíbula de pelo, por algo será, dice el guapo. Mirá, porque el guapo no va en contra de la naturaleza, forma parte de ella, no como el hipster ese que se deja esa pelusa crecida porque le da fiaca. El guapo, si se queda pelado, tampoco se hace problema. Igual que el ítem anterior, si así lo decidió el ciclo natural, por algo será. No usa Head and Shoulders, contra, por favor. Ni tío Nacho, ni Bajuanek. Mucho menos, no se tiñe ni a... ¿Cómo? ¿Cuándo qué? JP, bueno, pero estamos hablando de un guapo, no de JP. Chicos, basta. No me digas, chicos, me están matando. ¿JP va a Joanek también? Sí, sí. ¿Para que le masajeen la cabeza? Sí. ¿Qué? Y después se lava el pelo con tío Nacho aclarante. Ah, con el tío Nacho, muy bien. El guapo no, el guapo. ¿Podemos hacer un monólogo entonces, el guapo contra JP directamente? El guapo no se tiñe, o no se pone gel, ¿qué es eso? Si tiene un largo contaminado cerca, se baña ahí, como Dios manda. Tiene un solo jabón y de pedo lo tiene. Vaya a saber, se lo robó de algún hotel. No usa aftershave, ni crema exfoliante, ¿qué es eso? Ningún tipo de mariconada. Si le sale un grano, se lo saca con un hacha el guapo. ¡Ja! Directamente. El guapo, para matar el frío, es cavia. Pero nunca se pone en pedo. Toma del pico y sigue laburando. Nunca un Campari con naranja, JP. A veces, díselo. No. Te digo, mira cómo me lo iluminaron. Muy bien, por fin. Ay, no, Campari con naranja, ese Aperol con naranja, por favor. Bebida blanca, un vodka, una ginebra o un whisky, nada que tenga el más mínimo gusto a golosina. Si hace falta, eruta en el tanque de nafta del tractor y te termina la cosecha. No conoce el sertal ni el alical. El guapo se clava una siesta y arranca de nuevo. No tiene obra social, ¿para qué? Si no la necesita. El guapo siempre está listo. Estate listo, Choco, por favor. Para la matraca. Llega y se sirve, es como la mesa dulce, sin preguntar. Incluso vos no estás preparada, no importa. Al guapo no le importa si estás de pero no le importa nada al guapo. A las 9 se va, acá y se terminó, con vos o sin vos. El guapo no pregunta, acciona.
no le duele la espalda, no usa bolitas en el asiento del auto para la contractura, por favor. El guapo tiene pibes, muchos, entre 8 y 14, con cada mina, porque el guapo labura para alimentar muchas bocas, incluso antes de tenerla. No se fija si le faltan materias, está por morir, ¿no? Está drogado. No le faltan, no se fija si le faltan materias para recibirse, para ver si encarga un bebé, por favor. El guapo tiene pibes a troche y moche, porque alguien va a tener que hacerse cargo del bosque cuando él ya no esté. No es un invento, no es una moda, es un estilo de vida. Y vos, sí, vos, podés despertar el metro sexual que hay adentro tuyo. Ay, Pipi, por favor, vos mirando esto. Vos lo único que has conocido parecido a eso, no sé, es la pizza por metro. En cambio, vos sí sos una mina metrosexual, Moni. Cada vez que tengo sexo con vos, te quiero enterrar un metro bajo tierra. ¿Te lo digo? Estamos hablando del macho, de ese que no queda más, de ese que está en extinción. Por eso invitamos a Marta Rajan. Bienvenida, Marta. Muchas gracias. Muchas gracias para hablar. Ella es sexóloga. Primero, a mí me causa siempre mucha curiosidad de... específicamente la tarea del sexólogo, si vos pudieras definirla. Sí, claro. La tarea del sexólogo, que tiene que ser o médico o psicólogo. Uh-huh. En mi caso, yo soy médica. Soy, como digo, ex-ginecóloga. Ex-ginecóloga. O sea, que vos sos médica, después especializada en ginecología. Y después en sexología. Y después en sexología. Exactamente. La tarea del sexólogo es asistir a cualquier persona que tenga una disfunción sexual. Uh-huh. No se trata de enfermedades, se trata de disfunciones. ¿Diferencia entre enfermedad y disfunción? Bueno, la disfunción es eso, la funcionalidad es lo que está alterado. La enfermedad de golpe va más a una cosa orgánica y puntual de algún sector del organismo. Okay. Esto es una combinación de orgánico y psíquico. Bueno, eso, ¿sabes qué? Eso te iba a preguntar. Es como si uno pudiera hacer el paralelo... sería como más un psiquiatra de la, de la sexualidad. Ok, porque puede medicar, digamos. La disfunción puede llegar a tener un origen o una parte emocional. Y una parte orgánica física, que es medicable. Que es medicable, así digamos. O sea que eso es tarea del sexólogo, dilucidar... Dilucidar o bien tratar ambas partes. Si el sexólogo es psicólogo, trabajar en equipo y tener un médico que le medique. También hay algo muy interesante que leí en cosas tuyas, que, bueno, tuyas no, pero digo, la sexología masculina, que en realidad no sé por qué se asocia más a lo femenino, no, en realidad es, no, la sexología no. Pero también veía como una hipoactividad, porque siempre en el imaginario el hombre siempre quiere. Siempre tiene ganas. Bueno, un poco más que el imaginario. ¿En un poco más del imaginario también? En general quieren más, sí. ¿Quieren más que la mujer? Sí, sí. Ah, por eso no me llamo. En esta época, últimamente, que hay tanta cosa tensionante. Ah. Entonces, bueno, la libido baja un poco, pero en general. De hecho, te digo, cuando yo empecé hace 30 años a hacer sexología, éramos muy pocos los sexólogos en la Argentina. Y el motivo de consulta de deseo sexual hipoactivo, que se dice en fino no tener ganas. Eso sí, te iba a preguntar. Era el 30% de la consulta. Hoy es el 80%. ¿De hipoactividad masculina? No, de hipoactividad en general. En general. ¿Y de ese 80%, ¿cuánto y cuánto? En general, yo diría que consultan más los varones. Porque... porque no lo pueden el creer. Problema sí. De que tiene que suceder algo para tener el encuentro coital, claro. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros... Una hace la mortita. Claro. Una, pero, ay, sí, poquito, sí, total, sí. Como decía la chona, son 5 minutos, a él le gusta tanto. Pero, claro. En cambio, ellos consultan bueno, porque... Bueno, yo te acabo de nombrar a la chona que es... revelarte un poco la generación no de la importa, que uno viene. Esas maravillas quedan eternamente, ¿no? Por supuesto. Pero claro, al hombre se le complica por una cuestión de que no la puede disimular. No. Quizás por eso consulta más, ¿no? Porque le preocupe menos. Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, yo también tengo una visión un poco sesgada, porque cuando yo dejé de hacer ginecología y empecé a hacer sexología, entré a un servicio de urología. Entonces, bueno, el 80% de mi consulta es masculina. Claro. Pero porque me derivan los urólogos. Entonces, claro. Por ahí es por eso. Es realmente por eso.
Pero sí, hay bastante consulta femenina, pero la mujer es tan mentirosa que... Me encanta donde nos estamos metiendo. Consulta menos. Consulta menos, sí, porque tiene menos, que da, menos explicaciones que dar. Ninguna. Si quiere, ninguna, digamos. Claro. Después en su intimidad, claro, digamos... Yo las reto mucho. Y lo bien que haces. Absolutamente. Porque somos vagas. Vagas, raras, o sea, raras, vuelteras. Definime, o sea, rara. ¿Cómo se están poniendo todos chochos acá? Porque son todos muy machistas, sí, muy, ¿no?, una porquería. Sí, sí, sí. Pero sí, es la verdad. Somos muchísimo más vuelteras. O sea, el hombre... Yo cuando empecé a trabajar en un servicio de urología y descubrí al varón consultando, fui feliz. Porque ellos se rascan así. Nosotras... Y le damos una vuelta antes, ¿no? Van derecho. Son como los genitales, ¿viste? Ellos los tienen a la vista. ¡Tac! Bueno, y pero... nosotras todo metido adentro. Bueno, pero para quebrar una lanza a nuestro favor, ¿no? Es un poco así, ¿no viene así de fábrica? No somos enroscadas de fábrica, digamos. Totalmente. No es problema nuestro. No, no. La realidad es así. O sea, hasta tenemos una diagramación en los núcleos cerebrales un poquito diferente. O sea, que está comprobado. Pero yo cuando enseño... sexología, siempre digo, bueno, si cuando él llega y te pregunta cómo te fue, vos le contás que fulana te hizo esto y la otra te hizo lo otro y que estás media hora hablando y le decís, bueno, ¿y vos? Bien. Y se va. Eso no es que no te quiere o que no te aprecia o que no le importa lo que le contaste, sino que es así. El varón es escueto, es redondito. Concreto. Es súper concreto y nosotras es... Bueno, pero a ver, un poquitito menos de detalle de todo lo que nos pasó a nosotras y un poquitito más que un bien también. ¿No podríamos equilibrar un poquito, sí, ¿no? No, nadie habla. O sea, a ver, no, pero yo no soy una estricta machista, pero tampoco soy una feminista. No, está buenísimo y a mí me encanta eso en realidad, por supuesto. Pero digo, un balance... Pero es un placer hablar con varones, o sea, porque son muy concretos. Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, uno le dice verde y entiende verde, excepto que sea daltónico, pero entiende verde. O por lo menos se lo imagina. Bueno, ay, yo tengo muchos amigos varones y amigos varones heterosexuales, ¿no? Sí, porque si no, viste que la mujer tiene como... Siempre te dicen el amigo homosexual. Exactamente. No. Y cuando hablamos en ese sentido, ella dice, lo que pasa es que nosotros decimos, nos preguntan, ¿te gusta ese vaso? Y, sí, nosotros decimos no. Y ustedes lo que contestan es, ¿pero por qué? No, y uno dice sí, dice, ¿pero te gusta más que aquel? Claro. No, me gusta este, me gusta aquel, me gusta entonces, digamos, hay algo de ir como más directo. También, entonces... Por todo esto que dijiste, por esto de la mayor consulta, ¿existe una nueva sexualidad masculina? Sí, yo creo que sí y no. Digamos, okay, bien contestando como mujer. Como mujer, ¿no? Para no salir del género, sí, para no ir a nada concreto. Tal cual. Sí y no. Sí, sí y no, porque en realidad hay cosas que impone la biología. O sea, en cuanto a la sexualidad en general, ya sea del varón o de la mujer, y las cosas han cambiado, sí, han cambiado. Hoy las mujeres tienen hijos prácticamente sin la participación de los varones. O sea, se han empoderado de un sector de la vida como muy importante, uh-huh, nada más ni nada menos que la procreación. Uh-huh. Y los hemos como transformado en bancos seminales, qué sé yo. Pero la realidad es que la biología impone cosas, ¿no? Y las sigue imponiendo desde Adán para acá. O sea, que cambie lo que cambie. Entonces, cambie lo que cambie, hay cosas que son inherentes a la etnia, que son inherentes a la etapa de la vida que uno está... atravesando. Y sí, es así, no es lo mismo la sexualidad, qué sé yo, el periodo refractario, un chico de 18 años, me refiero al periodo refractario, a ese espacio que va entre una eyaculación y la próxima erección. Un chico de 18 años puede tener una nueva erección a los 15 minutos, y un señor de 86... a la semana, por ejemplo, una cosa pensé así. Pensé que ibas a decir otro rango horario. No. Puede ser a la semana, estaba ¿okay? pensando, sí, estaba pensando en esto, bueno, no importa, no sé cuántas horas les podrá llevar. Me encantó, ¿qué es ese dedo que dice que nunca me hacen para allá? Me gustó esto, como te lo aprendí, te lo voy a aplicar, periodo refractario se llama. Periodo refractario.
Gordo, ¿sí? Dale, que el periodo refractario nos estaría durando. Dale, que eres... Ay, Marta, te digo, que seguiría hablando, pero años, porque es algo tan interesante. Muchas y vos lo contás también, pero viene el regalo de la Toscana, que es la única marca de aceite de oliva extra virgen que ofrece una línea de 7 olivas saborizados naturalmente. Para conocer recetas e información, ingresa a La Toscana Oliva o a Facebook La Toscana Argentina. Y para cerrar, porque a mí me gusta mucho cuando hablo con mujeres que nos criticamos, que bien, uh-huh, con amor y con lucidez, sí, pero que no estamos paradas en esta cosa. Es feminista, sí, que atrasa. Casi sectaria. Exactamente, casi de gueto, ¿viste? Tal cual, como y digo, con esta mirada equilibrada de las dos cosas, y no quería dejar pasar para cerrar este tema de lo de la, que por ahí va por otro carril, de lo de la maternidad y la paternidad, ¿no? Uh-huh. La sensación que vos decías de esto de lo prescindible, uh-huh, del hombre, quizá la tecnología en este campo ha avanzado mucho y sí es posible, pero hay algo en lo emocional que me parece que se nos escapa. Cuando recurrimos, no, yo siempre pongo el ejemplo de mi vida no hubiera sido la misma si yo no hubiera tenido a mi padre. Mi padre fue una persona muy importante en mi vida, muy importante. Apoyo y adhiero, me pasó lo mismo. Entonces, desde ese lugar yo lo veo, ¿no? Absolutamente. Yo sigo pensando que la figura masculina es muy importante. Uh-huh. Pero también entiendo que, bueno, hay cosas nuevas y que uno no tiene que pensar siempre que todo tiempo pasado fue mejor. También, seguramente. Así que de acá a 20 años charlamos. Y que hay un deseo, hay un deseo también, ¿no? Que va más allá de, que medio como que va el deseo femenino de la maternidad. Por ahí no es racional, va más allá de todo, ¿no? Aún pasa por encima de cualquier cosa. De cualquier cosa, seguramente. Mm. Gracias, Marta. No, fue un placer. Un placer hablar con vos. Nos vamos a ir al corte en el próximo bloque. Quiero que cada uno me anote en un papel el periodo refractario que estamos atravesando. Ya venimos. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies. Yo tengo tantas hormonas que no las puedo contar. Tiroides, progesterona y estrógenos por demás. A veces mi voz es grave y soy recio para hablar. Otra se pone finita y se me da por bailar. Yo tengo tantas hormonas que no las sé manejar. La 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 la. Yo soy de sangre caliente y no respeto la amistad. Con amigas, si hay amigas, y con amigos me da igual. Me llaman macho cabrío, me llaman el bisexual, porque ninguno conoce el motivo de mi mal. Yo tengo tantas hormonas, no sé pa' dónde agarrar. Yo les pregunto una cosa, cuidado con lo que van a contestar. No me digan que también usa zapatos Michelucci. ¡Ah! ¡No, qué susto! No, no, no. Te digo, podría usarlos perfectamente, ¿eh? Ah, porque son los mejores del mundo. Pero JP, yo sí. JP no usa zapatos Michelucci. Muy bien, fantástico. Yo sí. Hoy tengo un pantalón divino de Cherry Lips, la remera es de Melocotón y Softies, el catering que siempre nos da cosas riquísimas. Pero ojo, que no todo es color de rosas. Si pensás que todo esto es mucho más tentador que el hipster aputazado que te levantaste el sábado, también te cuento que el guapo
tiene algunos defectos, aunque uno no lo quiera creer. El guapo sabe mucho de herramientas, te sabe de mecánica, te sabe de supervivencia, pero sale último en el carrera de mente. Es así. No pretendas que comparta tu gusto por la música, por la alfarería o por el programa de Dolina. No descartes que eructe durante la entrada de los novios en un casorio y nadie se atreva a contradecirlo porque es bravo el guapo. El guapo no está nunca en casa. Siempre está pescando, siempre apagando un incendio o dando vuelta a un colectivo a patadas, no se sabe. Si vas a ver Games of Thrones, vos andá arrancando tranquilo porque él vuelve tarde, muy tarde, y la tele no le interesa. El guapo no lava los platos, no hace la cama, no barre, no hace una mierda. El guapo te deja con los cachorros y se va porque su tarea en este mundo es traer el mamut para la cena. Así está seteado. Así que valorá al hippie que te lleva a Easy el fin de semana y te trae un macetero y dos antorchas para el jardín porque a vos te gusta cómo quedan. Porque el guapo, si va a Easy, te trae una motosierra. No pasa de ahí y te deja a vos con los pibes abandonados en la sección jardinería. Qué hermoso. El guapo se viste como el ojete. Tiene dos camisas leñadoras y un jean que parece que lo usaron para filtrar el riachuelo. El guapo no usa pantalones chupines. El guapo no usa remera estampada. El guapo no usa gorra canchera. El guapo solo se pone algo que le sea funcional al laburo. Mameluco y medias de toalla. Ese es el outfit del guapo. Y si te descuidas, la toalla la usa para afuera, que es una cosa terrible, que vos lo mirás y tiene los flecos de la toalla para afuera. Olvídate que te caiga con los zapatos largos de Tinelli, por favor. Borcegos con punta de metal. Y no lo contradigas porque el culo se te desarma a patadas. El guapo no te llora ni con el final de Titanic pasado en cámara lenta. El guapo no llora. Nunca, ni en tu velorio, no va a llorar. Ni en el de sus padres lloró, ni en el de nadie. Ve la muerte como parte del ciclo natural. Si buscas a alguien sensible, quédate con el gordo que se puso a llorar la última vez que se perdió el partido porque entendió mal la hora en que lo pasaba. El guapo no va al acto del colegio de los pibes. No sabe ni dónde queda el colegio, el guapo. Olvídate que lo firme actuando de mazamorrera. Esas mariconadas no le interesan. Tiene los dedos incompatibles con aparatos que no sean un carburador. ¿Y con qué tiene compatibles los dedos, JP? ¡Con la cámara! ¡Es así, chicos! ¿Qué estamos diciendo? Ni cuelga las fotos en Facebook, no sube videos a YouTube. Para él solo existe la tele para ver megaconstrucciones o el programa que arregla motos, esas que tunean autos, todas esas porquerías. El guapo no llama a la cana. Ante el mínimo peligro, el guapo pela el chumbo, ¿no? Meter un rifle, una granada, cualquier cosa y sale a ver qué pasa, como loco. Porque el guapo está en el mundo solo y no necesita a nadie. Así que reza que no aparezca un motochorro porque entra a los tiros como martillo Hammer. No le importa un carajo la seguridad de su entorno. Su objetivo es cazar a esa lacra humana y colgarlo en el living como trofeo, aunque la ley no lo permita, a él no le importa nada. Y por último, el guapo no existe. Está en vías de extinción. Es más difícil de encontrar que el compact de Leticia Bredice. Chicos, por favor. No porque esté pasado de moda, porque nadie soporta semejante troglodita al lado en tiempos de Aquadance. Ya sabemos que no te vas a casar con una maricota como JP. ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No! 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 ¡Eso no venía! ¡No! Pero mucho menos con uno sacado del planeta de los simios. Déjalo para la novela, que cuando te aburrís, la apagás y te vas a abrazar al gordito infantil que seguro está jugando a la Play porque cree que matar terroristas en la tele es estar salvando el mundo. ¡Qué lindo! Amigos, amigas, no hace falta ser como el guapo para ver este programa porque acá aceptamos todo tipo de freaks y si no, no saben lo que hay atrás de cámara. ¡Mirá, ahí está! ¡Qué lindo! Hacemos este programa que de guapo, poco y nada. Gracias por acompañarnos una noche más en este humilde decálogo de lo cotidiano que hemos dado en Liamar. ¡Ay, perdón, no les di la pausa! Aceite de Oliva, el único programa que no tiene pelos en el pecho, no porque no nos salgan, sino porque no los depilamos, sobre todo yo. ¡Chau! ¡Nos vemos! Yeah.
tiene con chico.